Bueno, estoy entrando el último día a la rehabilitación. En este edificio he estado 20 días laborables, más los fines de semana no se hizo nada, pero aquí es donde hice todas las terapias y todo eso. Siempre escribo, pero voy a poner mi cara. Es para contarles que ya estoy acabando la rehabilitación, me faltan 2 horas nada más, después de tantos días. Para los cubanos se van a dar cuenta de una cosa muy interesante. La rehabilitación fue del 8 al 28, pero no de octubre, sino de marzo. Y me extenderon una semana más hasta el 4 de abril, que es hoy. Mira las fechas. Y ya que ustedes no saben lo que menos me gustó, Medicina y Training Therapy, MTT, era el gimnasio. Todos te prometen mejoría, pero cuando entras, después te dicen que es el inicio de la mejoría, ¿no? Aquí también pasó igual en el hospital, aquí pasó igual también. Pero bueno, ya muevo la mano mucho, casi logro cerrar el puño, ya da vuelta así, la fuerza tengo el doble que lo que empecé aquí, todavía le falta cantidad. Pero bueno, quería un inicio también, hay que seguir, 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 a ver qué pasa, la mano no se estira completa y un montón de cosas, pero yo, bueno, ya me siento bien ya y ya voy a empezar a trabajar en un par de semanas, así que ya puedo decirle que ya estoy recuperado, casi recuperado. De los tratamientos no tengo fotos. Solo digo un par de cosas y tengo fotos del edificio donde he estado estos 20 días laborables. Y el edificio es un edificio de 1900, lindísimo, que está por fuera. Por dentro no se nota esa belleza, por dentro es recto todo, pero por fuera es espectacular. Les voy a dejar las fotos para que vean ahí también dónde he estado y así les comparto algo nuevo de aquí, de la ciudad donde vivo. Con todos los tratamientos que me han hecho se me ha quitado la psoriasis, pero no sé lo que realmente ayudó. Ahora, pensándolo bien, habría que decirle, si alguien me pregunta cómo se quita la psoriasis, le diría, bueno, tienes que ir a México, dejarte caer para que parezca natural, partirte del brazo, el hueso radio, que te operen allá, que te pongan la placa mal puesta, que los tornillos queden sueltos, que te dé la enfermedad del síndrome del dolor crónico, que te ingresen al hospital, que te mantengan bajo anestesia 2 semanas, que te operen de nuevo, que te quiten la placa, que te manden a la fisioterapia y estés ahí 20 días. Así es como se quita la psoriasis. Y gracias a todos por haberse preocupado por mí tantas veces y por haber escrito tanto que nunca les contesté porque no podía escribir. Ahora ya sí puedo escribir un poco más, ya. Ahora va a ser más fácil poder escribir. Con este cielo tan nublado y este frío intenso, me voy a despedir de este lugar donde estuve tantos días torturándome. Pero no voy a poder decir, como dicen muchos aquí cuando se van, que le dicen a la gente, que le dicen, bueno, nos vemos pronto. Y le responden, ojalá no nos veamos más, pero en el caso mío, sí nos vamos a ver. Tengo que seguir la terapia por lo menos 2 veces a la semana. Sí, tengo que volver a seguir porque todavía la manito no anda bien. Pero bueno, en comparación con como estaba antes y que ya no tengo dolores ni nada, ya eso es pura ganancia, completamente ganancia.